¿Cuánto es 1 más 2 tercios? No. Vamos a hacerlo de otra manera. No. Hay un truco que es este. Se pone el mismo denominador, que es 3. Y se hace 3 por 1, 3 más 2. Otra vez. 3 por 1, 3 más 2. Cuando te mire, ¿qué quiero que hable? ¿Vale? Otro. ¿Cuánto es 1 menos 2 tercios? Se pone el mismo denominador y se hace 3 por 1 menos 2, 2 más 1 cuarto, 4 por 2 más 1, 3 menos 4 tercios. Otra vez, 3 por 3, 9. menos 4. ¿3 menos 2 quintos? ¿Qué hago? ¿Quién me lo dice? Venga. No, vamos, aquí no estáis para comentar si otra persona tiene pavo. No, no estáis para criticar, estáis para estudiar matemáticas. Te he dicho, te he dado ejercicio de matemáticas. Todos. Sigue. Matemáticas. Pero es que eso lo tienes que estudiar en tu casa. Si tienes dudas de lengua, viene y me las preguntas. Si tienes dudas, viene y me las preguntas. Pero si no, no ¿qué? Los cantares no los entiendo. No tiene nada que entender. Te lo aprende de memoria y lo suelta en el examen. ¿Ya está? ¿Qué tienes que entender?